Sí, me parece importante también, o sea, después de esto que decíamos de conocer, podemos también pensar en que en algunos casos nos va a dar ganas de comprometernos por hacer algo, ¿no? Por hacer algo más concreto en el sentido de sentir que estamos ayudando a conservar. Y bueno, en ese punto es bien importante también, una vez que empezamos a conocer, también pensar, a ver, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer desde nuestro lugar? No hay recetas universales para casi para nada en realidad en lo que tiene que ver con la conservación, sino que en cada lugar, en cada escuela, en cada barrio, hay algo en particular que podemos hacer. Sea, supongamos, recién estaban cantando los venteveos, bueno, ver, o sea, los pájaros de mi barrio, ¿en qué puedo mejorarles yo algo para que puedan estar bien? Sea si sabemos que hay muchos compañeros nuestros que les gusta usar la gomera, preocuparnos por concientizar que no es lindo, digamos, ni está bueno salir a matar pajaritos. O si no es ese el problema, pero supongamos, pensamos que para esa tacuarita que está cantando, ponerle lugares en donde puedan nidificar en nuestra escuela puede ayudarlos a que mejoren las camadas y demás, ya vamos a estar haciendo algo. Y es importante eso, o sea, encontrar en dónde, en la pequeña acción, todos podemos sentirnos que nos comprometemos. Eso es también parte de lo que cuando seamos grandes nos ha dado un vínculo con la vida, un vínculo desde el sentir que todos tenemos derecho. Como todas las especies en el mundo tenemos derecho a habitarlo y los humanos, si bien somos los que más lo modificamos, también podemos hacer cosas para facilitar a que otros puedan seguir estando y no empiecen a desaparecer, ¿no?